niños desdichados que han emprendido los oscuros senderos de Walpurgis, dejando tras de sí los rayos del astro que proporcionan seguridad a los hombres. Bienvenidos a este aciago valle, de donde jamás salió alma viva. ¿Pero quiénes sois vosotros? Que contra toda razón y juicio llegáis a las tierras donde moran las oscuras criaturas de los abismos. Bestias que vuelan por los aires. Las bestias se arrastran por el suelo. ¡Ay, arriba! Tal vez hayáis sido testigos de la visión de la blanca dama vigilando desde cada sombra a la espera de aquellos que se atrevan a entrar aquí. Oh,
La leyenda del fantasma del campo dice así. Este relato trata de una niña llamada María, que vivía en el campo, con su madre, sus dos hermanitos y su padrastro. Murió a los 10 años, ya que un día el padrastro la empujó por las escaleras y en el instante murió. Muchos dicen que él estaba loco, que la golpeaba, no le daba de comer ni de beber. Su madre, los hermanos y el padrastro se fueron a vivir al pueblo para olvidar lo sucedido. A los pocos años, otra familia vino a la casa del campo, pero por las noches la niña se les aparece, pidiéndoles agua, les golpea la puerta, les habla y después se va. O en otras ocasiones, se la ve en la escalera, como tratando de cuidar que nadie caiga, principalmente los hijos de la pareja, que son una niña de 2 años y otro de 8. Se escucha a María pidiendo ayuda o llorando. La gente del campo corre a ver qué es lo que ocurre, pero nunca hay nadie. Por eso todas las familias que vivieron allí les ocurrió algo. El espíritu de María siempre está allí. Niños, mucho cuidado. Mucho cuidado. Jesúa y Nara Barberá, Dama 2012. Dígala con el dedo mejor. Ahí está, esa que tiene ahí la mano. Ahí está, un fuerte aplauso. Que suba Nadine Barberá. Ahí está, un fuerte aplauso para ellos.